hijos míos. Tu padre solo quiere que aprendas a valerte por ti mismo. Y yo también. Mi mamá, ¿por qué no te das cuenta? Mi papá quiere que yo sea un cualquiera con un trabajo de medio pelo. Ya, lo que sea, con tal de sobrevivir. No lo mires de esa forma, Renato. Piensa que vas a trabajar para salir adelante, para superarte, no para sobrevivir. Mamá, escucha, ustedes no me han criado para que yo sea un empleadito, ¿no? ¿Y ese ha sido nuestro error? Ahora tú tienes que repararlo, hijo. Es tu vida después de todo. No puedo creer. ¿Cómo puedes desentenderte de mí de esa manera? Desde que soy niño, lo único que escucho es hablar de nuestra fortuna. De cómo tarde o temprano iba a ser mía y de Fernando. Pero también te dije mil veces que una fortuna se hace bajo la base de esfuerzo y se mantiene también basándose en ese esfuerzo. Esa es la lección que debiste aprender. Siempre tan débil. Piénsalo bien, hijita. Tony es un hombre educado, muy bien relacionado. Tiene una posición sólida, solvente. A ti y a tus hijos nunca le faltaría nada. Además, tienen intereses comunes en la empresa. Él asumiría el negocio a la larga, mira. Ay, mamá, ¿estamos hablando de un hombre o de una inversión? ¿De quién estamos hablando? Es que una pareja es la mayor inversión. Además, es tan atractivo. Ay, saludable. Tus hijos recibirían muy buenos genes. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Buenos genes? Parece que estuvieras hablando de perros y no de personas. Puede ser, pero no miento. Todo lo que he dicho es cierto, hijo. Tony reúne las mejores condiciones posibles. No me avergüenzo de hacer campaña por él. Fernanda, si me hubieras hecho caso desde un principio. Si no te hubieras enamorado de ti. Si te hubieras quedado con Tony. Yo no estaría aquí encerrada. Señora Valente. Sí. Tony Ortega. ¿Permite? Cualquier mujer se sentiría tan realizada teniendo un hombre a su lado como tú. Mira, te lo digo en serio. Tienes tantas cualidades para hacer feliz a una mujer. Eres ambicioso. Lucha por lo que quiere. Muy inteligente. Atractivo. Tony, yo te he visto. Te conozco hace tiempo. Te conozco mil veces mejor que ella. Ya no te deprimas más, cariño. Me da pena verte así. Creo que hemos bebido demasiado. ¿Lo dejamos? Dona Valente, alístate que tiene visita. No quiero ver a nadie. ¿Estás segura? Es un tipo pintón, ¿ah? Más pintón que tu hijo. Se llama Antonio. ¿Tony? ¿Tony ha venido a verme? Dame unos minutos. No me puede encontrar así. Este no es un salón de belleza. Esto es la cárcel. Apúrate que voy a hacerlo pasar. Apúrense. Y nada de actos obscenos. Que aquí no se permiten cochinadas.
dices nada después de tanto tiempo. Esto es lo mejor que me ha pasado desde que estoy acá. ¿Sabes? Siempre tuve la esperanza de que vendrías a buscarme una vez más. No sabes lo feliz que me hace verte así, yo. No me hubiera perdido esto por nada del mundo. Y lo mejor es que mientras tú te pudres en esta inmunda cárcel, a mí me da lo más bien en Miami. Eres un desgraciado. Eres la peor basura que hay en la tierra. Puede ser. Pero yo no he matado a nadie. Yo no voy a envejecer detrás de estos barrotes. Tú no podrías matar a nadie. Te temblaría la mano antes de apretar el gatillo porque eres un cobarde. Se puede matar de muchas maneras. Privar de amor a una mujer. Ya nadie puede matarte. Tú hace tiempo que estás muerta. ¿Por qué me haces esto? Por puro placer, Giovanna. Tú deberías saberlo bien. Si lo aprendí contigo, a disfrutar haciendo daño. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué pasa? El señor ya se va. No trates así a tus visitas. Si no, pronto nadie querrá venir a verte. Me olvidaba. Sé que no vas a poder ir, pero quería que te enteraras de mi felicidad. Me caso el mes próximo. La tuya no es la única hija millonaria del mundo. Las hay más ricas y con madres mucho más guapas y decentes que tú. ¡Vete! ¡Lárgate! No te quiero volver a ver. Y si vuelves, te mato. ¿Me oyes? ¡Te juro que te mato! ¡Vete! ¡Vete!